29 de diciembre hablamos de Santo Tomás Becket, obispo y mártir. Santo Tomás Becket nació en Londres el año 1118. Fue canciller del reino y elegido obispo en 1162. Defensor de los intereses de la Iglesia frente al Estado, en 1164 rechazó la Constitución de Clarendon que subordinaba la justicia eclesiástica a la real. Acusado de traición, huyó a Francia, donde pasó 6 años de destierro llevando una vida ascética en un monasterio cisterciense. Restablecida con el rey una paz formal, gracias a los consejos de moderación del Papa Alejandro III, con quien se encontró, Tomás pudo regresar a su país y fue recibido triunfalmente por los fieles, a quienes él saludó con estas palabras: «He regresado para morir entre vosotros». Vuelto a la patria, hubo de sufrir todavía numerosas dificultades. Desautorizó a los obispos que habían hecho pactos con el rey aceptando las constituciones y esta vez el rey perdió la paciencia y se dejó escapar esta frase imprudente: ¿quién me quitará de entre los pies a este cura intrigante? Hubo quien se encargó de eso. 4 caballeros armados salieron en busca de Tomás. Se le avisó al arzobispo, pero él permaneció en su puesto. Decía: «El miedo a la muerte no puede hacernos perder de vista la justicia». Recibió a los sicarios del rey en la catedral, revestido con los ornamentos sagrados. Se dejó apuñalar sin oponer resistencia a los pies del altar, murmurando: «Acepto la muerte por el nombre de Jesús y por la Iglesia Católica». Era el 23 de diciembre de 1170. 3 años después, el Papa Alejandro III lo inscribió en la lista de los santos.